Hola chicos, pues estoy aquí en mis prácticas de moto, por ahí anda mi moto. Estuvo súper entretenida, de la 125 a esta se llevó un cacho, pero bueno, ahí vamos, por helados. Bueno, no tiene tanto naranja ahora mis botas, no me llevé tantos conos, a lo mucho me llevé hoy 5 o 6 conos, o sea que ha ido bien la historia, la verdad. Hola chicos, pues otra práctica más. Hoy fue bastante bien, la verdad, estoy súper contenta. A ver si les puedo enseñar un poco. En el rápido me fue bien, en el lento también, hasta eso no me llevé ningún palo, ningún cono. Mis botas lo demuestran. Bueno, esta es una marca anterior, ¿eh? No le hagáis caso, pero no me he llevado ningún cono, os lo juro. Eso sí, se me ocurrió traerme la chaqueta de invierno y estoy sudando, bueno, te voy a un sauna portátil. Pero bueno, una práctica más. A ver si para cumpleaños logro sacarme la 2. Y ese es un excelente regalito de cumpleaños para mí. Bueno, besos guapos, chao. Pues cuarta práctica. Oh, fue bien, pero no tan bien como yo hubiera querido. Parece que no se va a llevar. Y lo que sí veo que me duele un montón aquí. Después de una hora de estar embragando y esto, ¡guau! Me duele un montón. Pero bueno, yo que dije, ah, sí, en la quinta ya subo y me dicen, sí, sí, vas para examen. No, ya me han dicho que haga otra más o dos más y que ya veremos. A veces voy en tiempo y a veces no. Bueno, creo que esto es parte de sacarme el carnet de la 2. A ver cuánto más. A ver si para mi cumple, lo sigo diciendo, me lo sigo guardando. Lo bueno que es a finales de noviembre, casi a finales, entonces para la tercera semana. A ver, esperemos, voy a poner de todo de mi parte para que así sea. Última práctica hoy. Al final ya, bueno, salía todo entre comillas, yo según yo bien, ya todo, pista corta, pista larga, pista todo. Lo que sí, súper importante, estar centrado. Claro, yo estaba con las benditas alertas que me llegaban del Messenger, del trabajo y todo, y ya al final me estaba saliendo un poco medio chuchurrío todo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué tal. Resulta que no pasé. No porque no fuera en tiempo, iba estupendo, pero un gran fallo es que donde estamos haciendo las prácticas, hay también muchas abejas y muchas avispas. Entonces, siempre estoy yo ahí en plan de quítalas, quítalas, porque soy alérgica. Entonces dije, donde me pique una, buena alarmamos, ¿no? Por eso. ¿Y qué pasó? Pues iba haciendo yo todo hice el lento, pasé todo bien. Me pasaron al rápido, hice el rápido. Y cuando ya estaba, después del contrasentido, ya estaba yendo para los últimos pivotitos, que me viene una abeja al ojo. Y entonces pues mi reacción fue girar la cabeza y eso bastó para que me llevara una chincheta. Y obviamente en ese instante me suspendieron. Ya no hay vuelta atrás. Es una lástima porque iba muy bien en tiempo, iba haciéndolo todo. Y claro, aquí es donde dices, tío, haberme bajado la visera. Si me hubiera bajado la visera, seguro que, o bueno, casi seguro, no hubiera girado o no me hubiera molestado la abeja en el chincheo. En fin, que esto también nos enseña que esto es parte del show, de hay que cerrar las viseras y evitar riesgos, que también en el momento en que uno acelera, es una pena, porque todas mis malditas prácticas las he hecho así. ¿Estoy enfadada? Sí, un poco, porque se me hace una tontería, yo estoy enfadada conmigo, porque es una tontería, pero bueno. Yo tenía todas las esperanzas del universo en pasarlo a la primera. Ya juraba, dije, sí, está súper bien. Pero no, amigos, hay cosas de todo. Y pues hasta aquí. Ya me presento en 15 días al próximo examen. No haré práctica de por medio porque es que las cosas están. Lo que sí estaré intentando hacer mucho tema de placas, porque ahí es donde más tenía yo el problemilla. Y bueno, a ver qué tal. Hasta aquí el reporte. ¡Chao! Bueno, gente, como si no tuviera bastantes nervios, resulta que no se hace el examen. El examen de lados no se puede hacer. La pista está súper resbaladiza. Van a ser solo los exámenes del A1 o el AM. Ahora ya no me acuerdo. Bueno, chicos, los saludo aquí desde Vilafranca, donde hay un sol esplendoroso, radiante, donde había previsión de lluvia y donde acabo de hacer mi examen
de circuito. Y he probado. Ay, les juro que estaba de los nervios. No saben la energía y los nervios que traía. Se los juro que traigo todavía el corazón aquí, que me moría. Pero estoy súper, súper contenta. Por fin, una cosa menos. Ya les contaré con más calma cómo fue y todo. Y hasta me estuvo persiguiendo aquí mismo una abejilla otra vez. Pero bueno, pues ya está, chicos. Uno menos. Nada más me queda ahora el de circulación y ya está. Bueno, hasta luego. Bueno, buen día. Hoy, primer día de prácticas de circulación. Ya por fin, después de haber pasado el examen en noviembre, estamos a febrero. Estamos a... ¿qué es? ¿8 o 9 de febrero? Y hoy estoy haciendo mi primera práctica de circulación. Y voy a decir que estoy súper contenta. Porque, hombre, no fui tan a saco como yo pensaba. Claro, yo lo que he visto que cuando tú ya conduces... los sedas, los stops, te los conviertes en sedas y todos esos vicios los tenemos súper arraigados y es un poco difícil. Y ahora, bueno, hubo dos que tres que sí eran en plan de volteas ya desde antes y te estás lanzando. Pero bien, bien. Ahora toca acostumbrarme un poco más a dónde están las direccionales, dónde está la bocina y esto. Y esto, espérenme, es que tengo un pelo aquí que me está molestando. Pero la verdad es que estoy súper contenta, muy muy contenta. A ver, en teoría una práctica más y después a examen. Y a ver si ya nos sacamos el A2, por fin. Pues bueno, chicos, nos vemos, chao. Pues ya está, última práctica. Hicimos circulación, nos metimos por bastantes partes y poblados alrededor de Villafranca. Me salté un stop que apenas estaba pintado en la acera, pero bueno. Ya mi super profe dice que todo ok. Y nada, hasta el examen el lunes. Vamos a ver. Ahora sí, me siento más animada, más contenta. Porque sí, ostras, mira nomás como traigo aquí de la protección del casco. Bueno, gente, echémosle ganas todos. Vamos allá. Y esperemos, espero traer buenas noticias. Y si no, pues bueno, otro. Total, faltaba más, ¿no? O sea, ese examen total, no pasa nada si uno no aprueba. Pero pensemos positivo, como dicen por ahí. Bueno, chicos, pórtense bonito y vamos a ver. Hola, chicos. Acabo de pasar mi examen de circulación. Es el primero que paso. Y la verdad es que, según yo, iba conduciendo súper fluido y todo. Pero sobre todo me daba miedo porque aquí en Villafranca está habiendo muchísimas obras, muchísimas. A cada rato cambian los sentidos. Luego en medio de la prueba hay una zona donde estaban pavimentando y tenía un camión en medio y todo. Bueno, total, que realmente había varias cosas que me traían un poco así. Todavía no sé el resultado, no vamos a saber resultados hasta mañana. Y la verdad es que no sé, no puedo decirles... Sí, no, yo creo que estoy ahí como a la mitad, ¿no? O sea, mi profe de autoescuela me ha dicho, dice, ojo, hoy venías un poco empanada. Y sí, la verdad es que sí, o sea, me he notado hoy, no sé, es lo que he dicho. A veces esto va a días de cómo te sientes, un día te sientes súper bien y el otro día es que estás, no sé, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, esta mañana sabremos qué ha pasado. Vale, os dejo guapetones. Oh, in the day, 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 oh, in the